Según la Defensoría del Pueblo, existe una alerta temprana por grupos armados organizados que supuestamente hacen presencia en este territorio. Hoy podemos decir con tranquilidad, con claridad, pero sobre todo con hechos, que esta situación no es cierta. Son territorios que hemos podido comprobar en diálogo ciudadano que son dominados y donde hace especialmente presencia la Policía Nacional, la Fuerza Pública. Tenemos que dar ese parte de tranquilidad a la ciudadanía. Aquí no existen tales grupos. La presencia institucional es viable, es posible.